Artlist.io. Hola amigos del Que Guía, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos hoy a un nuevo video. Mi nombre es John González y ella es Valentina. ¿Cómo les ha ido? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos con la segunda parte de este proyecto, que fue organizar tronco para bromelias. Recuerden que en el video anterior lo que hicimos fue conseguir un tronco que estaba botado, lo lavamos, ¿cierto? Lo dejamos secar al sol. Y también luego, y le ponemos como, o sea, para que se vea, para que se vea, sí, que es el repolimiento. No, le colocamos dos, tres capas de barniz para que, para alargar un poco la vida de este tronco, pues porque este tronco estaba botado, ¿te acuerdas que lo habíamos encontrado? Sí, y estaba feo, estaba muy feo. Estaba sucio, ¿no? Exacto. De polvo. Entonces, a los carros que pasaban ahí, botaban tierra. Exacto. Entonces le quitamos la corteza, lo poquito que había, lo lavamos, lo secamos, le colocamos tres capas de barniz y lo que hicimos fue organizar un concreto bien fuerte. ¿Qué es eso? El concreto, el cemento que hice, que hice ayer. Y mi papá tiene que limpiar estos bordecitos. Ahorita le mostramos bien a ellos. Entonces, el concreto lo hice con tres elementos. Con gravilla, arena gris, y la gravilla son las piedritas. Arena gris. ¿Es tu papi? No. Esos son baldositas. Baldositas. Y cemento. Con ese es un súper concreto. Y lo organizamos. Y recordé que teníamos como unas plaquitas, unas baldositas chiquitas que las tenía guardadas hace mucho tiempo y no sabían qué utilizarlas. Las vi y dije, ese es. Y adicional, que se me había comentado, me había olvidado decirles en el anterior video, era que habíamos puesto unos chazos. Alrededor, colocamos como 9 chazos. Uno, dos, tres, no, estos son chazos. Ahí te lo demostramos a ellos. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder colocar tornillo o garfio para ¿qué es garfio? Como unos cositos, unas... ¿Blancos? No, para poder amarrar de pronto algunas bromelias. Alrededor de la materia. Entonces ya ahí nos ahorramos el trabajo de taladrar y meter los chazos. Entonces ahí queda. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Terminar de limpiarla, porque pues nos tocó esperar a que se secara bien. Sí, porque si uno le limpia, uno rato es un desastre. Exacto. Entonces lo limpiamos bien y ya tenemos aquí estas bromelias. Aquí tenemos alrededor de 11 bromelias, todas distintas. Y van a decir, o sea, todas esas bromelias no nos van a caer acá, pero dígale. Sí, sí nos van a caer. La idea es que quede súper tupido, bien lindo. Pero papi, o sea, y esto. Pues vamos, ese es el trabajo que queremos mostrarles a ustedes. ¿Cómo es que las organizamos para que lo puedan realizar en casa? ¿Listo? Amigos de Guía, no olviden suscribirse. Es gratis. Solamente dale click, suscríbete, dale me gusta y puedes ver cada uno de los videos que nosotros realizamos. Ahora estamos montando videos los miércoles y los domingos. Entonces, no olviden estar atentos. Dale clic en campanita. ¿Y los lunes? No, solamente miércoles y domingos. Ay, ¿por qué? Hoy lunes. No, porque hoy lo estamos grabando. Pero la idea es montarlo para presentar el próximo domingo. Entonces, hoy vamos a organizar este video bien chévere para que a ustedes les guste. De verdad. Espero sus comentarios. Si tienen alguna duda. Y acá lo leemos. Por favor, escríbanlo y le damos respuesta. Y aquí lo leemos, sí, vamos a leer. Tenemos amigos como es Milagros, que nos escribe bastante. Muchas gracias, Milagros. Tenemos a Cristi. Cristi también nos escribe. Una niña que yo conocí en mi lugar. Sí, ok. Entonces, un gran saludo les envío a todos ustedes. Muchas gracias porque cada día somos una comunidad más grande. ¿Listo? Entonces, arranquemos ya, sin tanto preámbulo, sí, papi, este video. Papá, arranquemos, ¿no crees? Papá, está diciendo que ya casi vamos a llegar a la placa. Bueno, entonces, vamos a arrancar este video y comencemos ya. Bueno, entonces, como les estaba contando, coloqué chazos acá. Estos son los chazos para meter después algún tornillo o alguna arandela. Entonces lo que hoy vamos a otra hacer, otra cosa, lo que vamos a limpiar esta acá, ¿sí?
sale como el excedente. El excedente. Y que quede limpiecito. Uy, papá, mire, si está bien, necesita esta cosa. Sí, limpiecito. Aquí estás, baldositos. No le eches tanta agua, gorda. Vale. Sigamos limpiando. Y tienes vaqueando súper. Y es que aquí nos. Papá, ayer, papá, ayer nos. ¿Papito? Dime. Es cierto, o sea. Ellos van a decir, ay, porque su hija sale en algunos videos y nosotros no. Ah, pues porque no estás o estás ocupada. Sí. Por eso. Pero es que no salgo en todos los videos. Bien, préstame. Porque también yo estoy estudiando, que estoy loco. Uh-huh. Pues párate un momentico, pero para allá, mamá. Ay, no. Inhalo un piecito. Ay, yo. No, no le eches tanta. No, ahí tú no le bordes. Entonces, aquí ni que espera. Por eso. Ya, ya terminamos acá. Ay, tú no mires los bordes. No, eso ya no hay nada que hacerle, mamá. Eso ya. ¿Listo? Esto era lo que teníamos que quitar. Acá. Y listo. Y esto ya quedó aquí limpiecito. Eso fue todo. Listo. Esto es la primera parte. Que era lo que teníamos que limpiarle. ¿Vale? Bueno, amigos, entonces mira, así quedó. Vamos a hacer un paneo de cómo quedó ya este tronco con esta materia. Esta materia lo que hicimos fue reutilizarla. Y como les están indicando, colocamos estos chazos acá, ¿sí? Para poderlos utilizar a futuro y colgarlos. De pronto necesitamos colgarlos de acá, ¿sí? Queda súper, súper buenísimo. Y va a quedar como un punto de referencia para el tema de las bromelias. Esa es como el resultado ya del tronco, ¿listo? Entonces ya vamos a proceder a organizar a las bromelias. Sí, es correcto. Bueno, ven. Ok. Listo, amigos de Orquídea. Entonces, este es el espacio que vamos a organizar. Este es el aguacate. Vamos a quitarlo de acá y lo vamos a sembrar. O sea, no sirve para nada porque no tiene hojas, ¿sí? O sea, no, porque aquí está creciéndole. Papá, en algunos videos sí dicen eso. Sí, pero en este caso yo lo que hice fue cortarlo para que comience a botar ramos por los lados. Pero por el momento vamos a enfocarnos en el tema de la broma. ¿Listo? Vamos a organizar, a limpiar esta parte y vamos a que quede bien lindo. Y quitamos estas piñas, que también son de la familia de bromelias, está en simidium. Sí. ¿Y eso y tú? Y ¿sale? Limpiamos acá un poco, entonces arranquemos pues. Artlist.io. Music licensing reimagined. Entonces, ¿qué hicimos, amigos? Abrimos un poquito de huequito para empotrar el tronco y metimos tierra y comenzamos a apretar. ¿Para qué? Para que cuando haga viento el tronco no comience a bailar. Eso fue lo que hicimos ahorita. Y estamos apretando de a poquito la tierra para que no baile. Listo, ahí quedó super full. Listo. Ahora la idea es colocar acá una planta, pero pues no la podemos dejar ahí sola porque el viento la va a tumbar. Vamos a anclarla con dos tornillos.
Listo. Acá traje los dos formatos y los tenía. Y los anclamos. Recuerden que es bueno siempre asegurarlas. ¿Para qué? Para que en cualquier lado que haga una tormenta o algo, pues no se vaya a caer. Listo, listo. Ahí quedó súper. Y procedemos entonces. Echamos un poquito de cascarilla y la organizamos que no nos vaya a quedar torcida. Listo. Acá van a quedar súper. Artlist.io. La promedio les gusta bastante. Music license. Pero creo que competiría con esto. Entonces, me gustaría comenzarla a este lado. Ahí se vería lindo. Vamos a proceder a organizar los 10 tornillos y lo agarramos con el alambre. ¿Listo? Artlist.io. Music licensing reimagined. Entonces ahora vamos a meter esta acá. Por eso es que se ve bien linda. Porque terminamos, jugamos con las alturas. Sí, pero entonces vamos a hacer lo mismo que la otra. Vamos a empotrarla. Listo, entonces me toca sacarla sí o sí. Para que quede súper asegurada. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.
Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Entonces, luego de que organizamos las plantas, vamos a darle un riego en esta regadera y le adicioné esta agua, unas gotas de Superdry, que es un fertilizante y enraizante. ¿Para qué? Para darle fuerza y ellas puedan desarrollarse súper bien. Entonces, es sencillísimo. Recuerden que es importante que en las bromelias siempre mantener el agua en el cáliz, ¿vale? ¿Para qué? Para que ellas puedan hidratarse muy bien. Y así de esa manera podemos ir regándolas de a poquito, y las plantas se nos ponen bien bonitas. La idea es que cada una pueda recibir una parte de esta agua que viene con unas vitaminas bien chéveres. Si no tienen Superdry en la casa, le pueden adicionar tiamina, que es vitamina B, y también sirve. Estas plantas van a poner muy muy bonitas porque a ellas les gusta mucho el sol. Y poco a poco ellas van desarrollándose de la mejor manera. ¿Vale? Vamos echándole de a poquito y vamos regándola de a poco. Acuérdense que cuando tenemos plantas es importante que tengamos paciencia con ellas. ¿Listo? Acá vamos regándolas de a poco y de verdad que les va a dar un excelente resultado. Listo, amigos. Entonces hemos terminado la parte del riego y a continuación entonces vamos a darles unos tips para que las bromelias le pongan cada día más lindas. Las bromelias son de clima tropical, entonces son de clima cálido, que les gusta mucho la luminosidad, les gusta el sol. Entonces en este lugar donde las organizamos les va a encantar y se van a desarrollar súper bien. Importante que no les falte el agua en el cáliz. ¿Por qué? Porque ellas a través de esa parte de su flor, de su ápice de la planta, ellas extraen esos nutrientes, esa hidratación, ¿para qué? Para el resto de la planta. ¿Listo? Recuerden que si las pueden sembrar en cascarillarlos es mucho mejor porque se les desarrolla mucho, mucho, mucho mejor la planta. Cuando la planta madre bote hijos, no boten la planta madre. Sepárenlo y déjenlas ahí y verá que le sigue desarrollando más y más hijos. ¿Listo? Con la fertilización, yo las fertilizo igual que las fertilizo a las orquídeas. ¿Listo? Que es entre semana el nitrógeno y los domingos alterno con fósforo, potasio y calcio. ¿Listo?
¿Qué más les cuento de ellas? Ellas casi no les afecta lo que son las placas, sin embargo, pues hay que estar pendientes del desarrollo de sus hojas, que no tengan de pronto alguna mancha. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que actuar inmediatamente, buscar en internet qué clase de plaga es para sí mismo aplicar el fungicida o el bactericida. ¿Listo, amigos? Entonces, esos son algunos de los tips que podemos aplicar en nuestros hogares. Son plantas muy agradecidas, de muy fácil de cuidar, entonces aplíquenlo. Listo, amigos de Orquídea, hemos terminado el día de hoy. Está este hermoso tronco con todas estas bromelias. Muchas gracias de verdad. Ojalá puedan organizar en sus hogares, en sus jardines o replicar esta idea. Me gustaría mucho saber si lo hicieron, si no lo hicieron, qué les parece, qué podemos complementar a este tronco. La idea es que este es un proceso que va evolucionando poco a poco y vamos mirando qué le vamos quitando y qué le vamos colocando, ¿vale? Muchas gracias por estar hasta este punto del video. Muchas gracias por siempre estar con nosotros. Esta comunidad cada día crece más y más y más. Ustedes siempre serán bienvenidos aquí en su canal de Orquídea, el canal que les ayuda y les enseña todo el tema de las orquídeas. Hoy estuvimos con solo bromelias. Entonces, muchas gracias de verdad. Gracias por estar acá. Espero les haya gustado y les envío un gran abrazo. Dios los bendiga. Chao, chao.